bendiga. Varón, varón, saludo. Varón. Se llegaron rápido. Saludo. Me gané mis cinco. No, yo entré primero. No, tú estabas cargando. Cuando ya yo hablé, tú estabas cargando. Ay. Diga. Oh, mi hermanito, el Tony. Cinco puntos para nosotros. ¿Te escuchan? Yo llegué también, profe. Para los cuatro. Por si acaso. Ah, sí, sí. Estoy por aquí, sí. Veo a Román. Hola, Román. How are you today? Ya llegaste tarde. ¿Qué tanto, Daniel? ¿Cuánto tiempo? Antes de ayer lo vimos en la sesión del neto y lo que parecía era un ninja. El maestro fue un engaño que hice. Estaba en la zona de Carmen, en la zona de Carmen estaba ahí. Y no la visitaste, varón. Usted es un tipo de corazón negro. No, o sea que no se puede estar visitando en cuarentena. No importa, yo tuve paso por tu casa, pipi, manita, ¿cómo está? Aunque sea de lejos, pero no, varón. Coronavirus, coronavirus. Pero la verdad me tienen a lo que voy a decir. No sé dónde Carmen vive, gracias a Dios. Daniel, que me gusta esa, que me gusta esa bandera, Daniel. Daniel, enfoca la bandera, la bandera. Ahí está. Llegó mi socio el Popi. Serio. A ver si te arranca la cabeza por su bandera. ¿Quién te ganó los cinco puntos? Oh, Román, tú sabes, el más rápido. Rodolfo. Esos cinco puntos son para mucha gente, porque yo también llegué primero. Los claro, pasos del profesor no me permitía entrar. A las 9:59 estaba entrando. Y yo también, lindo. El profesor sabe quién fue. Lo que pasa es que no se le puede abrir a todo el mundo al mismo tiempo. Así que exactamente. El profe grabando todo, señores. Ah, ya, usted sabe, yo también tengo mis cinco puntos, pero no dice nada, él todavía no ha hablado. Entramos todos juntos. Todos estamos dentro. No se puede entrar. Yo me gané cinco también, así que el profe se lo vaya anotando por ahí un ladito. Uno a uno, Kennedy. La verdad que por eso. Cinco puntos, aquí hay mucha gente que vuelan para conectarse. A él le llega la solicitud y la solicitud le llega primero. Este internet el internet de que le está volando. No, el mío no sirve. El internet de que no sirve. Estoy conectado del de mi hermana ahora. Ah, pues tú estás bien entonces, por lo menos buscaste dónde. Y eso es iPhone, que eso hay que tener malo. Imagínese. Te equivocaste. Nada va a dar un incentivo para tu problema. Sí, sí, sí. Si usted sí no quiere sus cinco, me lo regala a mí porque me puse 5 de peso. Habló inútil. Ahora el lío con los puntos. Y ahora el lío con los puntos, díganme. Que se lo den a Isbel. Que se lo den a Isbel, que ya llegó peleando. Esto nunca aparece, tú sabes. Hey, varón, te estoy escuchando. Kennedy, deja de montar pila, Kennedy, que el profesor está ahí oyendo todo. Maestro, hay que distinguirlo. Sí, ese profesor está oyendo y grabando, señores, grabando. Ajá. Grabando una pelea. ¿Cómo fue el miércoles pasado? El profe estaba anotando los cinco puntos, era por eso era que no hablaba. Claro, como mi nombre estaba abajo, le dio un poquito de dificultad. ¿Se entiende? Okay. Trate de eso, Charina. Escúchame. Desde que hablan de cinco puntos, óyeme, todo el mundo se apunta. Sí, escúchame un segundito, por favor. Vamos a apagar los micrófonos un momentito. Eso es, muy buenos días, de manera formal. He estado varios minutos, bueno, varias horas tratando de crear la reunión en Team.
aquello de que la plataforma está... Tiene que apagar los micrófonos, si no le toca hablar, por favor. Carlos, apaga el micrófono, Carlos. Sí, por aquello de que la plataforma de Microsoft Teams está integrada en la plataforma Moodle. Pero en este caso no se ha recibido ningún entrenamiento sobre esa base. Y entonces hoy me dispuse a ver si era posible programar una reunión grabando la pantalla de manera que eso también pudiera servir a otros docentes de la universidad. No me ha sido tan fácil. Primero me salía que no tenía los permisos. Luego que logro crear la reunión, entonces no puedo ver un enlace para enviárselo a ustedes. Copié la dirección URL, se la envié y ya ustedes pudieron ver que no funcionó. Entonces, hemos estado en eso. Hoy se actualizó el foro de autopresentación de la asignatura y colocamos también un cuestionario a los fines de visualizar lo que son sus saberes previos. No con el ánimo de calificarlos, ni mucho menos. Simplemente ver cómo están los conocimientos y poder entonces darle una orientación al programa de clase. Sobre esa base quisiera preguntarle a alguien de lo que ha estado escuchando si puede ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, maestro, sí, podemos ver. Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Entonces hemos estado en esa dinámica de poder ver lo que se hace con Teams, pero no ha sido posible. No sé qué otra cosa habrá que hacer. Habrá que hablar con los técnicos en esa parte. Entonces, como no me ha sido posible el Microsoft Teams, hemos recurrido a un plan B que es el de Zoom. Entonces, en este momento quisiera ver la impresión que ustedes han tenido con lo que es el examencito que está colgado en la plataforma. Levantando la mano. Adelante, Rodolfo. Sí. Maestro. Sí. El examen, el formato... estaba muy bien, lo único es que hay algunas preguntas que son verdaderas y hay algunas personas que se las regalan la falsa. Por ejemplo, en mi caso, el eje de la X es el horizontal y a mí me lo arrojó malo. Ajá, pero tiene que leer completamente la pregunta, porque si bien es cierto eso que tú dices, hay que ver si tiene algún gancho, algún venenito. Y hay que leer la pregunta. Sí, pero en ese caso no sería el beneficio. Bueno, sí, profe. Bueno, de todos modos, una experiencia buena, maestro. Ya que es una buena herramienta a la hora de hacer el examen o cualquier pregunta que ustedes hacen de nosotros, los estudiantes, por medio de la plataforma. Lo único que nosotros siempre les pedimos un poquito más de tiempo, porque 10 minutos eso es forma relámpago. Eso es leer rápido y contestar rápido, si no el tiempo le puede acabar. Pero sí. Eso está muy bien. Ya nosotros hemos tenido exámenes así virtuales con usted y con el señor Luciano y hemos tenido buena experiencia con eso. Lo que esperamos es que el internet, como en algunos casos,
no se caiga en medio del examen o la plataforma tenga esos inconvenientes que está presentando. Pero son parte del proceso, estamos en un proceso de práctica prácticamente todavía. No están afinados algunos puntos. Sí, vuelvo y le reitero, Rodolfo, la idea no es reprobar ni calificar a nadie, es simplemente ver cómo están ustedes, removerlo un poco y lógicamente reforzar esa experiencia que tiene esa herramienta de evaluación. Scarlett López. Ajá. Adelante. Bueno, profesor, yo me lo encontré muy bien y satisfactorio. El único problema es que muchos no tenemos una buena conexión a internet y a veces se dificulta coger el examen porque el internet se va y se cae todo. Entonces, ya que usted dijo que solamente es para ver y evaluarnos, que no es para una calificación, para eso, para cuando sea para una calificación, tome en cuenta esos puntos. Bueno, sí, hay que tomar en cuenta realmente muchas cosas. Ojalá que cuando ya nos toque, digamos, un primer parcial, segundo parcial, la conexión esté mejor, o en su defecto podríamos analizar en qué momento es factible para todos y entonces programar el examen para esa hora. Eso sí que pueda perjudicar el horario de otra asignatura, porque eso no lo vamos a permitir jamás. Está Berta en el orden, Berta Matos. Yo iba a decir algo siguiendo con Scarlett, que es eso mismo. Yo no voy a decir nada del examen porque ni siquiera pude terminarlo. Cogí mucha lucha para poder entrar. Y nada más respondí dos preguntas y no he podido entrar más nunca. Entonces, como usted estaba hablando de eso, de que eso es solamente para ver los conocimientos y todo eso, no sé qué, cómo debo quedarme. Si no debo preocuparme por terminar de llenarlo, ¿o qué? Bueno, pienso que es importante llenarlo, porque eso permite que usted refresque algunos conocimientos. Pero cuando digo que no se preocupe, me refiero a que usted no va a tener una baja calificación por llenar el examen y haber obtenido una calificación así. Es lo que quiero decir con eso. Lo puede llenar a modo de ensayo, de práctica. De hecho, después de haber recogido las impresiones de ustedes, lo vamos a habilitar de nuevo y con varios intentos. Alfieri Matos. Sí, la prueba yo la encontré muy bien a través de la plataforma. Lo único es que en caso de un y pregunta que requiere un poco más de tiempo para responderlo. Sí, Alfieri, me imagino que hace referencia a las preguntas que tienen que ver con unos ejercicios que están ahí. Esos ejercicios también nosotros los vamos a discutir y los vamos a analizar más adelante. En este momento es justamente eso, que ustedes puedan visualizar y puedan observar que hay algunas preguntas que necesitan más tiempo y que no se pueden responder así a la ligera, sino que uno tiene que tomar un trozo de papel, un lápiz o alguna otra herramienta para resolverla. Pero muy bien. Nurian y Trinidad. Bueno, para mí la experiencia fue muy bonita. Lo malo fue que yo leí al principio que eran 20 minutos, estoy confiada. Y cuando miré el tiempo, me quedaban 4 minutos, 3 minutos. Y yo pensando en no sé qué. Y en ese momento, bueno, me volví Superman, leí. Pero no me fue tan mal. Fue bien, gracias a Dios. Y fue una buena experiencia. Cada vez aprendemos algo nuevo. Sí.
Nuriani, en realidad el cuando se diseñó el cuestionario estaba pensado para 20 minutos, pero habíamos pensado también en 20 preguntas. Entonces, como yo sé que el nivel de ustedes es un nivel avanzado, y bueno, no, 20 minutos para 10 preguntas no es justo. Y entonces ahí fue que decidí, en lugar de 20, ponerle 10 minutos para ver más o menos la manera de responder. Adelante, Kennedy y Félix. Bueno, maestro. Me haría un poco porque la forma como usted lo dice y eso. Estaba tratando de hacer una prueba parecida a la de que nos dieron para entrar a la beca. Un minuto por cada pregunta. Y a veces uno tiene que analizar bien cada una de estas preguntas, a ver si hay algún gancho y así. Y conocemos a los profesores que les gustan a veces ponernos a pensar mucho. Pero la experiencia fue muy buena. Yo solamente llegué a responder 7 preguntas, de las 7 una mala, pero está bien. Y como usted dice que simplemente es para un diagnóstico y eso, está muy bien. A ver si luego ya podemos entrar a lo que es TIN y trabajar por ahí también. Sí. Sí, en realidad la herramienta Microsoft TIN, yo la he utilizado en otro contexto, en otra asignatura. Y para mí se parece muchísimo a Zoom. Solo que no sé si es que la aplicación pesa más o no sé realmente, pero me dio un errorcito ahora y también cuando la usé en otro momento también tuve ciertos niveles de dificultad. Pero nosotros vamos a seguir mirando la aplicación y haciendo las preguntas del lugar a las personas pertinentes a los fines de que todo eso pueda estar ready, porque como le decía ya al principio, es la plataforma que nosotros tenemos integrada en la plataforma Moodle. Y sería muy, muy chulo que si esa está ahí, pues que nosotros aprendamos a utilizar la herramienta y poder programar las reuniones y que todos ustedes entren, porque al fin de cuentas, el objetivo principal es que podamos interactuar por ahí. Está en el orden, Madeleine Medina. A mí me gustó la experiencia. No me fue difícil entrar al examen, a la prueba. Estuvo bien, un poquito de dificultad así con el tiempo, como usted dijo, estaba pensado para 20 minutos, y eso fue lo primero que leí, 20 minutos, y yo dije, wow, 20 minutos, y me dio la sorpresa de que sí, tuve un poquito de dificultad con el tiempo, pero gracias a Dios terminé justamente faltando algunos 10 segundos. También, otra cosa es que tuve un poquito de dificultad fue al salir porque le di atrás y cuando le di atrás era como que no llegaba, como que no le daba. Y se quedaba en el mismo lugar, se quedaba en el examen. Muchas veces el inconveniente también es con la conexión, pero no tuve la dificultad que tuvieron mis compañeros, como Yajaira, que tuvo una pequeña dificultad con el examen. Mi dificultad fue más con el tiempo que con el examen en sí. Gracias. Muy bien. En este momento quiero destacar, sobre todo con ustedes, que son estudiantes de educación, el tiempo en las pruebas es un factor importante. Y el hecho de que en este caso sea solo 10 minutos es simplemente porque es una prueba en línea. Y entonces, con ese lapso de tiempo tan corto, lo que queremos es
evitar que el participante pueda obtener las respuestas, digamos, en un navegador o en internet. Eso hay que cuidarlo, porque cuando a ustedes le toque hacerlo, va a ser para medir los conocimientos que las personas han logrado. Entonces, si usted permite que en un examen de una hora, a mí me ponen un examen de una hora y yo busco 100 libros diferentes, entonces no es medir, digamos, la habilidad que usted tiene de buscar en internet, sino realmente los conocimientos que usted ha adquirido. Eso es solamente para tomar en cuenta cuando ya a usted le toque diseñar una prueba de esta naturaleza. En el orden está Yajaira. Yajaira, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Pude apreciar que en la plataforma, más que una retroalimentación para saber cómo estamos en cuanto a saber previo, es también una evaluación a la misma plataforma, ya que muchos se nos presentaron unas dificultades. Por ejemplo, ya para la próxima tendré en cuenta no fijarme mucho en el tiempo, que uno se pone nervioso. A la hora de leer, hay ciertos términos que uno lee, como uno, más que mirar la pregunta, se mantiene pendiente del tiempo, y eso me pone nerviosa, y no sé qué voy a hacer, y aparte de que para la próxima voy a encerrarme en mi habitación, porque buscando la mejor señal de la internet, siempre camino la casa entera, y eso me distrae, y bueno, por lo menos es una experiencia maravillosa y eso me aporta para la próxima. Correcto. Bueno, en el orden está a Madeleine, pero antes vi que el varón tenía la mano levantada, Román, y como Madeleine ya tuvo una participación, quisiéramos escuchar a Román. Y si Román. Bien, bueno, Dios le bendiga a todos. Amén. Una vez más. De verdad, maestro, me siento muy contento porque realmente usted es un profesor que se preocupa por sus estudiantes. Tenemos algunos maestros que realmente ponen una asignación y no tienen como esa preocupación, así como la tiene usted con cada uno de nosotros, y eso de verdad merece un aplauso. En cuanto al examen, me pareció fabuloso. Yo realmente respondí en 5 minutos porque fue así rápido. Analizando, claro, saqué 60, pero el tiempo me alcanzó, gracias a Dios. Y pude observar que algunos de mis compañeros, yo sé que muchos se tienden a tomar, bueno, a resolver algunas cosas, y por eso el tiempo no le alcanzó, que está muy bien. Realmente, esta plataforma. Bueno, en cuanto a Teams, como decía mi compañero, sabe, maestro, que hay muchos estudiantes que carecen de algunas herramientas. Y bueno, lo que debemos de buscar cada día es la forma de nosotros poder conectarnos y tener éxito en cuanto a las asignaciones que usted nos demanda. Y de verdad, muy contento por esa... por usted ser tan abierto con nosotros. Gracias. Bien, gracias a usted, Baroc, y qué bueno que me diga ese tipo de cosas. En la práctica docente, el profesor tiene que estar en una reflexión constante. Yo he aprendido algunas cosas de manera que en esta, digamos, dinámica, ya la he interiorizado y algunas me salen ya por naturaleza, no es que la estoy pensando, pero en este tiempo de la pandemia hay otros elementos que se han agregado y que estoy intentando darle mucha fortaleza, y uno de esos es precisamente lo que usted menciona, dar la importancia a los participantes que realmente merece. Esta es una labor muy bonita,
y creo que la persona que no vayan a dar la importancia que los estudiantes tienen, creo que es mejor que no hagan este tipo de trabajo. Vamos a escuchar a Isbel Vázquez. Bueno, la verdad, esta pruebita diagnóstica me dejó con mucha serotonina. Sí tenía sueño. Se me quitó desde que abrí la prueba. ¡Qué bueno! La verdad, me quedé un poco confusa porque a lo que tenía entendido, el eje Y es el que se conoce como las abscisas y el eje X es el que se conoce como las ordenadas. Y pensé que yo había respondido bien, pero cuando veo las respuestas me pareció que estaba incorrecto. Pero en fin, me gustó la experiencia. Me gustó echar una carrera de rápido y furioso. Excelente. Entonces, ya todos los que tienen la mano levantada hablaron. Entonces, en este orden, parece que Yajaira quiere volver a decir algo. ¿O no ha bajado la mano, Yajaira? Profe, quería, al igual que Román, felicitarlo. Porque, déjeme explicarme. Usted que tiene vasto conocimiento de tecnología, conocido que este cuatrimestre va a ser un reto, ya que representa algunos escollos que tanto de la plataforma como de quien la utiliza, porque no todo el mundo tiene esa maestría para estar, por ejemplo, yo me vuelvo, no un 8, no, hasta un 18, pero de verdad yo lo felicito y creo que reconocer que no siempre la culpa es del estudiante, que no es de la plataforma, eso no significa que nosotros no vamos a quedar rezagados. Estamos todos tratando de dar lo máximo de nosotros. El que no tiene mucho conocimiento sobre esto, se ayuda y se apoya. Por ejemplo, ahí tenemos a Kennedy, que es el que nos saca todos de apuro en esto de tecnología. Y a usted, que nos está enseñando bastante, y aún el cuatrimestre no ha arrancado viento en popa, ya que hemos presentado algunos problemas, pero tenemos toda la actitud y toda la disposición de aprender, del mejor, por supuesto. Como debe ser. Muchas gracias por esas palabras. ¿Román quiere volver a hablar? Si el varón ya no va. No, maestro, eso fue ahorita. No, disculpe. No quiero, no ahora. No hay problema. Felicidades. Entonces, muchas gracias. Vamos a escuchar a Hansel, que no ha hablado. Se fue Hansel. ¿Cómo que me fui, profe? Adelante, Hansel. Yo llegué tarde a la reunión. Ustedes me pueden aunque sea orientar de qué se va a hablar. Yo llegué ahora. No podía entrar por el internet. Ah, bueno, Ángel, no, en este momento estamos evaluando lo que es la prueba, es decir, recogiendo las diferentes impresiones en torno al cuestionario Saberes Previo. Y realmente se ha enriquecido más porque hemos hecho algunas evaluaciones también a lo que es el funcionamiento de la plataforma. Así que, ¿qué le pareció el examencito y qué le ha parecido, qué sé yo, la experiencia de esta mañana? Oh, profesor, estuvo bien, porque en primer lugar tenía mucho sin bregar con matemática. Y nada, ¿cómo le digo? Estuvo bien. Estuvo bacano el examen. No, estuvo bien, ¿verdad? No se ría. A mí me pasó un problemita con el tiempo. Llenando la última pregunta, qué sé yo, me veré demasiado para ver y para seleccionar. Ahí mismo me cerró. Y también una pregunta que había que seleccionar varias y a mí se me olvidó de seleccionar una. De todas las que había que seleccionar. Bueno. Se me pasó. No hay problema, tranquilo. Eso es otra cosa de la que decíamos, que el examen no es para calificarlo ni reprobarlo, es simplemente tener una visión de cómo andan los conocimientos previos a los fines de ajustar lo que es el programa de la asignatura.
Conforme a lo que hablamos la semana pasada, Ansel, hemos hablado con Ernesto y con el profesor Víctor. Y efectivamente tú tienes razón en lo que estaba planteando. Entonces, vamos a hacer algunos ajustes al programa a los fines de que la experiencia en este cuatrimestre pueda ser más enriquecedora y que podamos lograr los aprendizajes que realmente deberían trabajarse en esta asignatura. Estamos en esa dinámica, estamos trabajando en eso a los fines de poder actualizar el programa. Sí, Ernesto estuvo hablando conmigo sobre eso. Él me dijo, porque yo hablé con él, me dijo que fue como que se equivocó. Le puso el nombre de álgebra de geometría analítica al programa de trigonometría 2. Correcto. Vamos a escuchar a Luis Scan. Saludo, Luis, se fue. ¿Se fue Luis? Al parecer Luis se fue, maestro. Parece que sí. No, okay. Él está ahí, pero él... Hablo yo entonces. Adelante. Dijo que no se escuchaba. ¿Me escuchan? Porque yo estaba escuchando cuando... Soy Luis, no estoy escuchamos. Aquí. Cuando Hansel hablaba, yo escuchaba como que se me estaba yendo la señal. No sé. Hansel, apaga el audio. Luis, se está perdiendo tu sonido. ¿Y ahora quién es que está pitando? Ay, Dios mío. Oye, ahora. Adelante, Luis. ¿Me escucho? Sí. Luis. Bueno, vamos a escuchar a María entonces. Lo que Luis se actualiza. ¿Lo escuchan? Ah, bueno, él llegó. ¿Seguro? Luis. Le escuchamos, Luis, adelante. Bueno, Luis no nos escucha. Ok, en lo que vuelve voy yo. Adelante. Buenos días. Buenos días. La probita a mí me pareció muy importante, ya que tenía un par de meses que no me relacionaba con esos conceptos. El tiempo... Luis, ay, no me interrumpan, por favor. Vamos a escuchar a Marien. Bueno, la probita me pareció muy importante, ya que eso es para refrescar nuestros conocimientos. No soy yo, mi señor. La señal que entra en... Profe, cuando Luis quiera, yo hablo. Y espérate, que Luis tiene... Luis, ¿me escuchas? Luis. Me escucho. Dejaré que Marín hable. Perfecto, perfecto. Adelante. Fue una muy bonita experiencia. Concuerdo con... Parece que usted... Se escucha muy mal. Bueno, seguiré yo porque vi que se salió. Sí, Luis tiene dificultad. ¿Qué cosa? Adelante, María. Sigo. Sí. Como decía, es bueno siempre tomar pruebas de saberes previos, ya que esto refresca nuestro conocimiento y también demuestra qué tan preparados estamos para la materia. Nada, me pareció bien. El tiempo siempre es que pone a uno nervioso, de rápido, pero lo demás bien, entré con facilidad. Correcto, qué bueno. María, dime si está viendo lo que tengo en pantalla. Sí, sí, lo veo. Ah, perfecto. En lo que Luis se actualiza, cualquier otra opinión que tenga al respecto, pueden ir levantando las manitos. Daniel, ¿llegó Daniel? Yo nunca me he ido, profe. Ah, Daniel. Adelante, adelante, mi hermano. ¿Cómo estás? Estamos bien. Que me pareció muy buena la experiencia de este examen. Bueno, esta prueba de saberes previos, ya que le refresca la memoria a uno en gran manera. Porque aparte de que uno tiene que actuar con rapidez, uno tiene también que buscar en su memoria
con más velocidad de la que va a actuar para poder contestar la prueba. Y por eso, en mi opinión, es un muy buen ejercicio hacer este tipo de pruebas, aparte de que va preparando a uno para cuando le toquen exámenes así virtual, poder tomarlo con más confianza y agilidad. Correcto. Bueno, tenemos a Luis. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente, Luis. Ah, qué bueno. Le estoy diciendo que tengo rato escuchándolos a todos, pero es que no me escuchan a mí. Parece que mi señal es más para que mi voz salga. Bien. Le decía que me gustó mucho esta experiencia, que me parece que usted es uno de los profesores que más nos comprende con esto de la plataforma. Me gustó mucho la evaluación porque, como decía Yajaira también, que evalúa también la plataforma y toma algunos puntos en cuenta para el momento de hacernos una evaluación ya de examen parcial, primer examen parcial y segundo. Me gustó mucho, concuerdo con mi compañero, lo felicito a usted también por la labor que está haciendo con nosotros. Tenemos más docentes y vemos la forma en que algunos docentes... Digo de nuevo, no hay problema. Adelante. Menos manda audio. No hay problema, no me cuesta. Adelante. Eso di que de no mandar audio es un disparate, porque como quiera por aquí sale como un audio. Yo no entiendo. Sí, pero no sé qué está grabando. No está grabando hoy, bueno, pero bueno. Deja tu risa, apaga tu micrófono, Kennedy, para que te rías. Por favor, dejen que Luis hable, que estoy limpiando para que termine. Bueno, maestro, ¡ay, Jesús! Vamos a escuchar a Luis, por favor. Maestro, le decía que me gustó mucho la experiencia del examen virtual y que concuerdo con mis compañeros cuando lo felicitan a usted porque usted nos da un trato que realmente es el que se merece para esta situación con eso de estar estudiando de manera virtual. Tenemos algunos problemas con algunos docentes que no sé si es que no les gusta esta manera como de impartir la docencia o no se familiarizan. En fin, como que no se ponen en el lugar de nosotros para bien entendernos así como lo hace usted. Entonces, mis felicitaciones por eso. Y que me gustó también la evaluación porque ahí también, como decía Yajaira, usted va evaluando la plataforma y a la hora de darnos alguna evaluación que sea importante, algún examen ya de nuestra carrera, también lo toma en cuenta. Muchas gracias, maestro. Correcto. Y gracias a ti, Luis, por tus palabras. Mira, solamente quiero destacar que este es un proceso de transición muy importante. Algunos maestros no han desarrollado las competencias necesarias para impartir docencia en esta modalidad. Pero sí hay un compromiso, y digo un alto compromiso, de poder salir adelante con esta modalidad. Supone un reto grandísimo para nosotros. De hecho, hay que felicitar también a los docentes, porque aún con sus, poca experiencia o ninguna en este proceso, han asumido el reto y lo han asumido con mucha valentía, lo han asumido con mucha entrega, con mucha dedicación, y es un proceso de aprendizaje también. Es decir, en la actualidad hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender para poder compartir con ustedes en escenario como este. A lo mejor ya ustedes lo saben, o porque lo aprendieron, no sé, de alguna manera, o porque son nativos digitales. Nosotros somos de otro tiempo y nosotros somos los que tenemos que venir, al espacio de ustedes. Así que también le voy a pedir que tengan ciertos niveles de comprensión en este proceso, porque todos estamos aprendiendo. Lógicamente, algunos con más
digamos, experiencia, con más competencia tecnológica, pero el compromiso es uno, darle una calidad de educación a los niveles de excelencia, como es el eslogan de nuestra universidad. Así que yo les pido que tengan un poquito de paciencia, que entre todo esta experiencia vamos a ir unificando criterios. ¿Alguna otra participación? Si no hay más, quiero agradecerles su disposición en esta mañana. Yo sé que el aprendizaje conlleva un sacrificio enorme, y el hecho de que ustedes estén aquí, eso implica que lo han asumido con valentía, lo han asumido con responsabilidad. Muchas gracias por sus palabras. También nos sirven de reflexión para nosotros seguir creciendo y seguir avanzando en esta actividad tan maravillosa. Si no hay más, desearle un feliz resto del día y muchas gracias de verdad por sus palabras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye, profe. Bye. Nos vemos. Bye, bye, cuídense. Igual. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias, nos vemos. Sí, profe, bye. Bye.